Me quiero centrar primero en las críticas que ha realizado el PDG, porque efectivamente lo dejaron debajo de la mesa. Fue Rubén Oyarzabal el que salió ayer a decir que habían negociado a su espalda. Lo segundo, una crítica que ya realicé respecto del rol que cumplió la Democracia Cristiana en este acuerdo. Pero me quiero centrar específicamente en el rol que ha jugado el Partido Comunista. Y en tener hoy en día sentada a una persona como Carmen Hertz en la primera vicepresidencia de la Cámara, que para mí encarna políticamente un discurso de odio. Es la definición de un discurso de odio. ¿Estará dentro de los 50 años, tantas cosas? Primero, recordemos que fue el Partido Comunista el que insistió de forma reiterada y presionó a Sergio Mico para que este saliera del gobierno del Instituto Nacional de Derechos Humanos, intentando que este declarara públicamente que en Chile se habían vulnerado sistemáticamente, ese concepto es fundamental, sistemáticamente los derechos humanos, y que eso básicamente era presionar la renuncia, y Sergio Mico siempre se opuso. Yo quiero reconocer la labor que realizó la Concertación en el gobierno de Sebastián Piñera, y en particular al Partido Socialista y al PPD, porque fueron ustedes los que salvaron a Sebastián Piñera de las dos acusaciones constitucionales que hubieron en su contra. Es verdad. Y pusieron el pecho a las balas, porque si no el presidente hubiese sido destituido en el ánimo de sangre y venganza del Partido Comunista. Fue Carmen Hertz la que en la Cámara de Diputados, junto a Camila Vallejo y Tomás Hirsch, denunciaron sin prueba alguna, como lo hemos dicho ya en este panel, que no hay que imputar esos delitos, de que Baquedano era un centro de tortura. Fue Carmen Hertz, en particular. Es Carmen Hertz la que en un tuit, articulando la cancelación ideológica a Patricio Fernández, seamos claros con eso, fue el Partido Comunista el que articuló la cancelación ideológica y provocó la salida de Pato Fernández del encargado de los 50 años. Y en una columna de Rafael Gumucio, Carmen Hertz, en su odio habitual, le contesta lo siguiente, esto es Twitter. A ver. Es un pobre tipo, un mediocre, un feo, un envidioso, un resentido, que posa de irreverente noventero. Pero no es la primera vez que Carmen Hertz tiene este tipo de declaraciones. En algún momento a mí también. Y voy para allá. En algún momento trató de tontorrón insolente a Gonzalo Feisto. ¿Qué te dijo a ti? Eso me dijo. No. No me dijo otra más, parece, ¿no? Guarde silencio, tontorrón. Eso. Insolente de los fake news y del matonaje político. En su caso, en algún momento, a Hernán Larraín, cuando era ministro de Justicia, le dice miserable y tardío. Carmen Hertz ha hecho de la ofensa, del discurso de odio, de los ataques personales, una política constante. A mí me da vergüenza que hoy día sea la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y me da vergüenza por la institucionalidad chilena, porque fueron ellos los que intentaron bajar a Sergio Mico. Fue Sergio Mico el que aguantó todos los espolonazos del Partido Comunista. Fue la Concertación la que salvó a Sebastián Piñera también de los atentados del Partido Comunista. Y todo esto bajo el ánimo y sed de venganza del Partido Comunista. 14 acusaciones constitucionales que terminaron el cargo de Chadwick en su momento.